¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá? Ojalá que estén teniendo un buen fin de semana, una hermosa mañana. Para todos los que van a ir a las rutas y van a ir a disfrutar los Can-Ams, los Racers, Honda Talents, lo que tengan, Quatris, vayan, disfruten. Y como siempre les digo, por favor, junten su basura. Asegúrense de no disparar en las áreas para no quemarlas, no llamar atención que no ocupamos, no necesitamos. Y siempre cuídense, protéjanse, cascos. Y diviértanse, más importante que nada. Trabajo duro, como siempre, lo hacemos y hay que disfrutar. Este video va a ser para explicarles un poquito de las modificaciones que le estoy metiendo a mi carro, cosas que a lo mejor ustedes han tenido problemas también. Y si necesitan arreglar unas cuantas cosas, esta es una compañía que yo no estoy patronizado por ellos, pero sí voy a darle su respeto y voy a decir un poquito de comercial para ellos. A ver qué piensan ustedes. Ustedes me dicen. Ustedes ya lo conocen. Es el Pro XP 2020. Saludos a toda la raza que va a la 339. Hacia Upper Rear Bottom. Un problema que ha tenido yo recientemente. Ya van dos veces. Se sigue chingando la trailing arm. Se abre de allí por todo el peso y la agresividad que manejamos yo y mi esposa. Aquí tengo la otra. También está abierta. Entonces ya me enfadé, dije, no, pues voy a seguir comprando, pues de una vez mejor compro algo que no va a fallar, va a sostener todo el peso, el daño, va a sostener las piedras, los putazos, los va a aguantar machine, no va a pasar nada. Esta es la compañía que estoy haciendo esto, Super ATV, es hecho en Estados Unidos, todo americano. Aquí está la original, así como la miras. Está pesadita, pero el problema es de que es sólida de un lado, pero del otro lado está estampada y tiene estas soldaduras individual, que no es muy perfecto para sostener los putazos, sostener la fuerza, los impactos. Y pues cuando vas en chinga, pues la suspensión está haciendo su trabajo, la manita está haciendo su trabajo también, pero es mucha fuerza. Y obviamente tiene que tronar algo. Y siempre de aquí se truena. Entonces, para arreglar eso, compré los Super ATV Trailing Arms. Viene con todo su material que vas a ocupar para instalar, nuevecito. Otra cosa que también cuando instalas estas vienen instaladas con la línea de freno, con rivets. Y aquí nomás tiene estos dos tornillos agarrándola. Pero lo demás es puro rivets. Lo que me gustó de ellos es que ellos te dan tornillos para que no tengas que estar usando el taladro para quitarlos cada vez. Otra cosa es que me encanta de esta compañía es que siempre mandan stickers. ¿Y quién no le gustan los stickers gratis? Nos encantan a todos, yo sé que sí. Un poquito más de la información de la compañía, como les digo, es aquí en Estados Unidos. Todos estos están probados, el material que hacen ellos, porque ellos usan máquinas como las de nosotros, hacen material para los racers, Can-Ams, para todo tipo de carro que tengas. Entonces, aquí está la diferencia. Comparado a este chiquito que está aquí, a esto gruesote. Todo es un sólido pedazo de metal, soldado de los dos lados. Tienes obviamente los hoyos para un poquito de ligeridad y no estar tan pesado. Pero de que está fuerte y que está pesado y para los putazos va a aguantar. Y luego te da este espacio que está aquí, te lo da para dar un poquito más de espacio cuando vas a hacer rock crawling o subirte por las piedras. Y obviamente esta compañía también que me gustó por la garantía que te dan. Todo lo que sea hecho por ellos en casa va a tener garantía por vida. Obviamente tú vas a tener que pagar el manejo de envío, pero todo eso está garantizado por vida. Cualquier chingadera que le pase, se quebra, dobla, le presta el carro a tu amigo, él te lo voltea, lo madrea, no importa, ellos no te van a preguntar las preguntas, nomás te van a decir, ok, mándanos para atrás la mano o cualquier cosa que les hayas comprado. Y nosotros te lo reemplazamos gratis. Y ahí se mira la diferencia. Esto es muy duro haciéndolo con una mano. Ahí está la diferencia de lo grueso. Está más grueso, todo está sellado, no hay ningún abierto de metal.
y tiene todo para usar igual como si fuera el OEM. No, obviamente va a cambiar un poquito de los tornillos, que es mejor, más fuertes, pero como les digo, comparado a esta, esa está más sólida. SuperATV.com, ellos tienen muchos productos para todos los carros, todas las cuatrimotos. Como les digo, si andan buscando en modificar su carro, hacerlo más fuerte o tan siquiera hacer la vida del carro un poquito más largo, porque obviamente estos carros son hechos para pasearse, aventarse de donde te quieras aventar, brincar si quieres. Un ejemplo como esta noche, para los que no tienen para dónde ir, no saben para dónde ir, en Buckeye está un lugar yendo para la cárcel, para Gila Ben, es Buckeye Drags. Empieza empieza como a las 5 hasta las 12 de la noche, y puedes ir a jugar carreras de arrancones, puedes ir a jugar en la pista de ellos, tienen una pista para estos, para short track que se llama, es una pista chiquita pero tiene brincos y puedes jugar contra otra gente. También tienen un pantano de lodo y tienen una pista también larga donde ahí sí puedes probar tu máquina. Y cuando la estás probando, hay muchas veces de que pueden pasar cosas. Y si algo pasa, tan siquiera si compras partes que tienen garantía por vida, te sientes un poquito mejor en no agüitarte de que tienes que comprar algo nuevo. Nomás vas a agarrar otra cosa, vas a mandarla y te regresan otro nuevo. Está sucio ahorita porque anduvimos el sábado y el domingo la semana pasada, para arriba y para abajo, ayudando amigos a salirse de la montaña, que se quedaron atrapados, y allá en la 339 en el agua, y pues también en el desierto. Para toda esa gente, les digo que por favor, para no cerrar esa área, cuídenla, yo sé que todos queremos divertirnos, disfrutar, pero por favor, rejunten la basura, no se agarren a tirar balazos, por favor no se agarren a hacer policíacas o bomberas en el medio de la calle, parando el tráfico. Yo sé que muchas de ustedes, gente que miran estos videos, no hacen eso, pero para el porcentaje chiquito de la gente que sí hace ese desmadre, háganlo otra parte, o métanse para el desierto, háganlo allá, donde no vayan a perturbar a nadie, o nadie los vaya a ver. Pero sí, esa área es una de las últimas áreas que tenemos, y hay que respetarla, hay que cuidarla. Es un área muy bonita. Tengan mucha responsabilidad cuando vayan para allá, porque pueden pasar accidentes, y entre más accidentes, más reportes de policías, más veces tiene que ir la ambulancia, los bomberos, todo eso, se va a cerrar la área. Yo por eso les digo siempre, y siempre cuando hago estos videos los hago en dos idiomas, porque no para decir que nomás somos nosotros los mexicanos o la raza o lo que sea, no, es todo. Hay desmadrosos en todos, mexicanos, americanos, negros, chino, lo que sea. Cuando nos ponemos a pisear y disfrutar, sale el chamuco, y pues hay que divertirnos responsablemente, por favor, raza. Y como les digo, disfruten estos carritos, disfruten el ambiente, disfruten la vida. Pero pues no hay que cerrar los lugares, no hay que agüitar a otra gente, no hay que causar accidentes. Por eso hago estos videos, porque quiero seguir haciendo esto y compartir con todos ustedes. Me gusta conocer gente, me gusta conocer raza. Todos cuando andas en... tú eres el vato que hace los videos. Y ya sé que es algo estúpido, que no es nada importante, pero cuando te reconocen está bien. Como les digo, disfruten, pero tengan con consideración a las áreas donde andan. Ya sé que hay muchos que van a ir a Box Canyon hoy, van a ir para allá para el lago Lake Pleasant. Ya va a empezar el calor, machine, vamos a andar en el río, vamos a andar en los lagos. También allá en el agua, tengan cuidado. Y para todos, como les digo, si andan buscando partes nuevas, esta compañía tiene es buena compañía. El manejo y el shipping and handling, que es el manejo y envío, 2 días me llegaron. En 2 días llegaron, gratis, no me cobraron más. Agarré un descuento, si haces una cuenta con ellos, te dan un descuento. Más, por ser primera de esta, te dan también otro descuento arriba del descuento que te dan. Y luego, cada vez que haces una compra, te dan dinero a tu cuenta para comprar otras cosas. So, me gustó todo eso. Estas me las consiguió mi esposa, gracias a ella.
Normalmente corren 7.99, yo creo que las agarró como unos 6.69, yo creo. Estaban en descuento. Y como les digo, tienen stickers, vienen con todo nuevo. Aquí está la otra. Vienen bien empaquetadas, no pasó nada, nada se dañó. So, yo definitivamente las recomiendo. Hay otras más caras, hay otras compañías que también son más chingonas o lo que sea le quieres decir. Pero yo me fui con esta compañía por la garantía que me dan y por la razón de que no te van a preguntar nada. No hay dolores de cabezas haciéndola. Como ellos nomás te piden, manejo envío y es todo. Y va a arreglar este problema que he tenido. So, ojalá que todo salga bien, lo instale bien y pueda ir a disfrutar esta tarde. Y en caso también mañana. Y para toda la raza que va a ir a la 339 o la Hassi Amper River Bottom, por favor. Allá los miramos, cuídense, protéjense. Si van a manejar, pónganse el cinto. A los que anden en las cuatris, es mucha responsabilidad de ustedes. Yo sé que aquí en Arizona no tenemos que traer cascos, pero siempre es bueno traer casco y también traer protector de los protectores que te venden para si te en dado caso te caes o algo pasa o chocas contra un Can-Am, un Racer, no te pasa nada a ti y pues hay que cuidar a nuestros hijos también y nosotros mismos. Gracias por ver este video. Si quieren comprar algo, ahí está la dirección de la. Lo recomiendo. Gracias. Disfruten este fin de semana a todos.